Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy José Wills. En el video del día de hoy, amigos, les tengo que mostrar algunas nuevas mejoras para el Toyota Supra. Y pues bueno, amigos, comencemos con el video. Bien amigos, como les digo, en este video les voy a mostrar algunas modificaciones y algunas cosas que se le están haciendo al Toyota Supra MK5 White Body. Como pueden ver, aquí está. Y pues bueno, les voy a explicar qué es básicamente lo que se le hizo. Bien, aquí tenemos la jaula antivuelco del Supra. Si recuerdan ustedes, bueno, no se les había mostrado al 100%, pero la jaula era dorada. La había pintado principalmente antes dorada y ahora le cambié el tono. Ahora la pinté en color bronce, vean nada más. Vean qué bonita quedó. Ahora es color bronce, ya no es color dorado. Y antes también los tapones de los ejes, vean, eran también dorados, ahora son en color bronce. El dorado sinceramente le resaltaba mucho, era un dorado similar al de los rines del BMW, que a estos, como les digo, en cámara se ven muy brillosos, pero en realidad están casi el mismo tono que este, miren. Comparen el tono, este está un más oscuro que este, vean, entonces opté por pintarlo en color bronce para que se viera un poquito mejor, sinceramente, porque el dorado le resaltaba demasiado. Entonces opté por pintarlo en color bronce, como les digo. Y no tiene los faros porque se le está haciendo algo muy interesante con los faros. No sé cuándo queden listos, no sé si en una semana. Pueden llegar hasta tardar en 2 semanas. Vean, ya salió el sol y se ve rosa. No sé por qué se ve rosa, miren, ahí se ve rosa y si pongo la mano, así, más o menos así se ve rojo. Está muy raro el tono. Bueno, en cámara se ve muy raro el tono porque en la vida real sí se ve rojo, rojo intenso. Pero no sé por qué en la cámara cambian como de color los coches. No sé, eso está muy raro. Pero bueno, como les decía, los faros no los tiene. Pero vean qué bonita quedó la jaula antivuelco. Vean cómo brilla con el sol. Tiene como, ¿cómo decirle? Como perla. Tiene como brillantina el tono. La pintura, ven. No sé si lo logran apreciar. Pero bueno, dejen poner acá. Es que tengo muchos coches. Ya ni siquiera me caben, amigos. Miren, aquí tengo la Raptor. Aquí tengo el BM. Aquí tengo el camión. Y el camión ocupa mucho espacio. O sea, vean, vean el camionzote y vean el BM. Está más pequeño el coche. Pero bueno, voy a intentar acomodarlos para poderles mostrar bien el Supra. Pero bueno, aquí ya está un poquito mejor el Supra para que lo vean. Otra cosa que le hicimos, lo detallamos. Pero no es detallar de pintura, o sea, le detallamos detalles. Le pintamos ya la manija en negro satín, me gustó mucho. Le pintamos los canards, ven, los de los dos lados. Estos canards y estos canards, y se ven muchísimo mejor en color negro. Esta parte en un futuro se la quiero pintar negra, todo esto que se ve en color metal. Ahí. Esa parte que está en el marco de la puerta, esa parte va a ir negra para que ya no se siga viendo como el color del metal. Y pues bueno, en este video también le voy a instalar la jaula para que vean ustedes el cambio que hace. O sea, si recuerdan, hace mucho, como les digo, el coche tenía la jaula dorada, pero bueno, ahora va a ser color bronce. No cambia mucho, sinceramente, cambia un tono, el tono de que es un poco más oscuro. El color es similar, pero más oscuro. Pero pues bueno, vamos a ponérselas, vamos a proceder a instalarle la jaula antivuelco y pues nada, amigos, vamos a ir. I feel the pain in your life. I see the years just skip by. I need it all for my tribe. I need the peace for my mind. I need the peace if a boy try. I need the G's for the fam, right? I know the fear when they tell lies. I know the tears down your eyes. I feel the pain in your life. I see the years just skip by. I need it all for my tribe. I need the peace for my mind. I need the peace if a boy try. I need the G's for the fam, right? Now, never understood in the hood why they move like niggas in the mud in the same fight. Try to make a way, get the sunlight. Kill each other in the moonlight.
Hard ass niggas kissing ass right. Why you got a strong black man doing time life? Yeah, I don't really care about your preference. I don't really care what you reppin'. Niggas really dying. They don't really care about the message. They don't really care about the lessons till they hear the sirens. I just wanna see us have it all. I just wanna see the money fall. Counting all the blessings. I just wanna see us make the calls. I just wanna see some new laws. That's what we destined. I know the deal when they tell lies. I know the tears down your eyes. Bien amigos, pues voy a proceder a instalarle la jaula y ahorita se los muestro porque está un poco complicado ya que lleva como unos seguros en la parte de los interiores. Entonces para no cagarla mejor dejo de grabar y ahorita les muestro cómo quedó. Bien amigos, así quedó ya la jaula antivuelco montada en la parte del interior. Vean qué hermoso se ve, contrasta mucho con los detalles que tiene. Vean, aquí les puedo mostrar más a detalle todos los detalles. Les puedo mostrar más a detalle todos los detalles. Bueno, les voy a mostrar. Aquí se pueden ver mejor los detalles que le había hecho antes. Vean, las terminales de la suspensión en color verde lima, los detalles de las cajas de fusibles, extintores, todo eso. Aquí se ve un poco mejor. Me hace falta poner el asiento, pero vean qué perra se ve. O sea, se ve chingón. Y pues bueno, voy a ya montarlo en la carrocería y ahorita les muestro el resultado. Bien amigos, ya quedó montada la jaula, o sea, qué dolor de huevos es volverla a instalar en su lugar, ya junto con la carrocería, porque choca con el tablero y luego choca por acá atrás. No es un desmadre, pero por fin ya quedó lista. Vean cómo se ve ya en el interior, o sea, vean cómo resalta el color bronce. Y pues bueno, ustedes estarán diciendo, no, pues se ve igual que antes. No se ve igual que antes, es que en persona siempre obviamente se va a apreciar muchísimo mejor que en video. La cámara pues no detecta bien los colores a veces, o sea, es muy diferente, muy, muy diferente verla en cámara que en la vida real. Entonces, pues lamentablemente, pues ustedes no la pueden ver como yo la estoy viendo, ¿no? Pero bueno, quedó bastante chingona, vean cómo se ve. Y pues nada amigos, así fue como quedó el Toyota Supra. Pues bueno amigos, así finalmente quedó mi Toyota Supra. Vean qué precioso se ve con la nueva jaula, o sea, se ve impresionante, se ve impresionante. Con los center block en color bronce también se ven muy muy perros, o sea, le da como vida al rin, o sea, que no es completamente negro. Ese pequeño detallito en color bronce le da, vaya que mucho color. Bueno, no mucho, ¿verdad? Pero le da una... ¿Cómo podré decirlo? Le da vida, o sea, no se ve totalmente muerto el rin, le da vida ese toque en color bronce. Y pues bueno, como les digo, los faros y las rejillas de abajo todavía no las tiene porque se le están haciendo algo muy chingón a los faros. Y como los faros vienen unidos a las partes de las rejillas de abajo, pues se quitó todo, ¿no? Ya lo estarán viendo en un próximo video. El alerón no lo tienes y ya les he comentado en varios videos que a mí en lo personal me gusta más sin el alerón gigante, que por cierto está allá, por ahí atrás. No sé si en algún futuro tal vez lo ponga, tal vez. Pero ahorita me gusta así, me gusta traerlo así sin el alerón. Y pues nada amigos, yo creo que hasta aquí ya voy a concluir con este video. Un chido video, me gustó mucho este video grabarlo. Ya extrañaba hacer videos de este tipo, de modificaciones, mostrándoles a ustedes... cómo las hago. Y pues nada amigos, yo creo que hasta aquí ya voy a concluir con este video. Espero que les haya gustado. Dejen en los comentarios qué tal les pareció la pintura de la jaula del Supra y los demás detalles. Y pues nada amigos, yo soy José Wills y nos vemos hasta la próxima amigos. Bye.